Bienvenidos a una nueva video reacción. En esta oportunidad les traigo un nuevo tema de Rochy RD featuring Seki Vicini. Vamos a presentárselo aquí para ver qué es lo que es. El tema se llama De Coco. Vamos a ver qué es lo que es, mi gente, con este tema nuevo. Vamos a ver si el disco pasa la prueba. ¿Qué ustedes creen? ¿Que se pega o no se pega este disco nuevo? Yo todavía no lo he escuchado, es la primera vez que lo voy a escuchar con ustedes. Así que vamos a ver qué es lo que es. ¿Dónde que se pone duro que vamos a frenar de caco? Un flow así calado. Ya tú sabes. Esto se ve que es un dembow que viene picante. Porque el loco viene hablando rápido de entrada. Lo que pinte caco. ¿Dónde que se pone duro que vamos a frenar de caco? Un flow así calado. ¿Y qué es lo que es con el guap? ¿Qué ustedes dicen, mi gente? ¿Cómo está el disco? De caco, dice Seki Vicini. Y el guá fumándose su pucho siempre, su vainilla. Diablo, el loco está vestido bacano. Vino flow como los americanos, tipo flow de Los Ángeles, así. Así en Los Ángeles que se visten así más o menos con ese flow, tipo flow ganga. Mírenlo, desglósenlo, depúrenlo. ¿Qué es lo que es? Ya ustedes saben, mi gente, wiki por aquí, champaña por allá. Champaña por allá, dame la entera que voy a destapar eso. Wiki por aquí, champaña por allá. ¿Qué dicen, mi gente? ¿Cómo está el disco? ¿Cómo va el disco? El disco se escucha bien, se escucha muy bien. Vamos a ver qué es lo que es. Por aquí, champaña por allá, eso. Wiki por aquí, champaña por allá, dame la entera que la voy a destapar. Se ve más o menos bien el disco, se ve bien. No sé si se pega, pero vamos a ver qué es lo que es. Hasta ahora viene bien. Al final del video yo voy a dar mis conclusiones, voy a decir si el tema se va a pegar, sí o no, porque yo soy un desglosador de temas. Ya yo he dicho si un tema se va a pegar o no un par de veces, y ahí me han salido bien. Así que vamos a ver si hoy le pegamos. Está duro el ritmo, no bulto. Diablo, loco, el guá tiene unos versos picantes. Porque es que cada vez que le hace un tema nuevo, siempre hace unos versos durísimos. Eso es el que lo escribe, mi gente, no bulto, no es que se lo escribe. Él es la vaina. Yo soy igual que los cueros que ando atrás de mi cuarto. Whisky y champaña, no me dañe la fiesta. Soy en una alta, la moli me tiene seco. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo estoy haciendo esta reacción desde Buenos Aires, Argentina. Yo vivo aquí hace muchos años ya y estamos aquí. Pero siempre nos mantenemos con la cabeza en el patio, ya ustedes saben. Está duro, que yo el mismo te parezco, que estoy en una arte con alcohol, no te hablo de No, el tema está duro, no bulto. Después que ya tú lo escuches un par de veces, ya tú estás rulay bailándolo y de todo. No, está duro. Y el coro también está bien. Wiki por aquí, champaña por allá. Y le vamos a dar de caco. Está bien. Está bueno, mi gente, está bueno. Yo digo, para mí se pega. No sé si se pega de una o si se pega después un par de semanas, una semana, dos semanas, pero para mí se pega el disco. Ahí viene el loco, Seki Vicini. Vamos a ver los versos del loco. A ver si rompe. Esta noche de barato, yo no uso un aparato. Dime dónde te freno que le vamos a dar de caco. Solo bolsillo saco. Mierda, pero el loco entró rapeando durísimo. Y que lo que es rapero es. Él no es embocero. Es un psicópata que está rapeando, no bulto. Busca mi sin corbata, te va a quedar arañando como siempre tú lo gastas. No buscamos el pollo, te dije que te vaya la. No, pero le metió duro, mi gente. Le metió duro. El loco le metió duro. Hay que dársela. Ahora sí hay que dársela. Para los dos chollos estamos demasiado falla. Desde la uno se falla. No la estoy que yo pollo. Vaya donde vaya, vamos allá, te hacemos un tollo. Ya tú sabes, Dan. Vaya donde vaya, un tollo. Está duro el disco. Se pega, eso es un disco pegado de aquí a China, no bulto. Pero que no haga el remix con Anuel, porque ya ha hecho 200 remix con Anuel. Campaña por allá, eso Wiki por aquí. Campaña por allá, eso Wiki por aquí. Campaña por allá, duerme la entera que la puedo destapar, eso Wiki por aquí. Está duro. ¿Qué ustedes opinan, mi gente, en los comentarios? ¿El disco se pega o no se pega? Pongan ahí. A ver qué es lo que es. Si el disco se pega o no se pega. Vamos a ver si ustedes tienen razón. Yo lo voy a leer en los comentarios. Campaña por allá, eso Wiki por aquí. Campaña por allá, eso Wiki por aquí. Campaña por allá, duerme la entera que la puedo destapar.
se la entera, tres se la entera. Él está diciendo que él la va a destapar. Ya ustedes saben, él la destapa entera, no bulto. Está duro, está duro, está duro el tema, está duro. Me está gustando el tema. Después que yo lo escucho ya 2, 3, 4, 5, 6 veces, y ahí el disco ya se te queda ya. Cuando tú lo escuchas rolar en la calle, ya tú lo vas, lo brinca, lo salta y lo pataleas. Está bien, está bien, mi gente. Me gustó, realmente me gustó el disco. Oye, Imperio De Caco. Vamos a ver, ¿cuánto ustedes le dan? Yo le voy a dar 8.5 al disco. 8.5 porque realmente está bien. Si lo hubiesen grabado en otro entorno, tal vez otra vaina, porque siempre lo graban en el barrio, siempre ellos hacen lo mismo. No tengo nada en contra del barrio, pero siempre lo graban en el barrio. Tienen que, tú sabes, también la imagen para que se vaya en flow más internacional, para que peguen la vuelta. Pero está duro el disco, está duro. Ojalá y se pegue feo. El movimiento paralelo. Ya ustedes saben, mi gente, dejen en los comentarios ahí si el tema les gustó o no les gustó. Déjenme un like, suscríbanse, activen la campanita para yo estar subiendo más videos próximamente, más reacciones de todos los artistas de PR, de Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de todos los lados. Ya ustedes saben, nos vemos hasta la próxima.